tú me estás diciendo? Señoras y señores, yo tengo altas expectativas de lo que vamos a estar documentando hoy. Yo acabo de recibir una... Yo recibí una llamada hace como hora y media, dos, que vamos a estar cubriendo muy probablemente lo más histórico que yo he cubierto. Hoy vamos a hacer una... Digo, yo no voy a hacer. Hoy Jay Cortés, con quien me voy a encontrar en breve, va a hacer una compra agigantada. Y eso es lo que vamos a cubrir. Jay fucking Cortés. Un sol hijo de puta, cabrón. No es por el piquete ni nada. No sé si había dicho eso. Pero este tipo, ya lo que es piquete. No quiero estar en el sol. No es piquete, es para que vieran la cámara. Estoy haciendo dos eventos históricos en mi vida, que es el Choli y el carro de los sueños de uno que siempre uno quiere. En este caso, pues el mío es... Yo quería una Bentley o un Ferrari. Okay. Pero en ese tiempo era el Bentley porque me acuerdo que Don tenía un Bentley y yo decía, diablo. Y Aliel me fue a buscar una vez. Si Aliel está viendo esto, recuérdate que me fuiste a buscar a casa de mi abuela en el Bentley. Y desde ese día yo dije, papi, como dije, yo no me muero sin explotar el Choli. Y dije, tampoco me muero sin comprarme una vez. Ya lo cabrón, pues. El domingo te mueres, cabrón, ya cumpliste. Cabrón, esto es raro, un silencio cabrón aquí. ¿Ya tú sabes el qué o cómo? Sí, no, ya. Ya está lavado. Sí, ya está lavado, ya está, ¿verdad? Ya está lavado, ya está lavado. Saludos, un placer. Yo tengo una película montada en mi mente. Pues yo me voy a montar en el carro contigo. Claro. Y yo quiero abrirlo todo y chequearlo todo. Todo, por debajo. Ajá, leer las instrucciones. Todo, el manual, todo. Y tengo una idea que podemos hacerla o no. Y es ir... Esto puede que no te guste, pero déjate llevar un poquito considerado. Zumba. Ir a un AutoZone a comprar los daditos que se ponen aquí. Un cover para el guía, algo bien cafre para la tablilla. Y pimpear el carro, aunque sea por una hora. Aunque sea por una hora, tener el carro ahí ready con un guía que cadena, ¿sabes? Compramos los pinitos, compramos... Ajá, un pinito pero con olor a... El de Cherry. Cherry. Cabrón. La verdadera experiencia de comprar un automóvil así también es esto. Claro. Que esto, ¿tú estuviste aquí escogido o fue todo por teléfono? No, sí, fue por teléfono. Lo más que la mía es la Black Package y... ¿La tuya es la qué? La Black Package. Black Package. Ok. Sí. La Black Package. Y me imagino que es así, Black. Por dentro. Okay. Ok. Y tú lo escoges todo, el asiento. No. Y tú vas a llegar a tu concierto en tu carro en nuevo. ¿Me sigo o no me sigo? No. Esta es la... Uy. Uy. ¿Me sigo o no me sigue? Es la primera vez que vengo a verla, personal. La primera vez. Ya la presión no soy yo, es la guagua. Mano, ustedes no pueden cachar esto, pero huele cabrón. Mira, ¿sabes qué? Jacob. No hay que comprar los pinitos. No hay que comprar pinito cancelado. Nacho, huele cabrón. Huele de puta. Era. Diablo, cabrón. No, con un pana mío, Ibaro, me dijo... Nacho, pero tienes que ponerle las bombillitas que hice verde y todo. Yo, cabrón, eso viene con ella. Dicen que si abres el baúl, tienes un iPad que maneja toda la guagua. ¿Estás jodiendo? No sé, prende la venta. No, mira, se abre solo. Entonces ahí se abre y abre. Es verdad, me está jodiendo. Ya, mira, en verdad. Ale ya se metió en esto, Ale ya sabe, cabrón, Ale, tú no sabes. Vamos a darlo ahí, ya está, cabrón, Jacob diciéndole, es verdad, cabrón, Ale, está hablando claro. Y yo le escogí todo, pero no me acuerdo de ese. Esta tableta está en la parte, en el asiento de atrás. Ah, mira, viste, tenía razón. Y con esta tableta tú puedes abrir el panorámico, ahora mismo, si le doy aquí, pues está abriendo ahora mismo. Lo pueden ver en la parte de adentro de la huevo. Ahí está abriendo el panorámico, ya está abierto. Podría encontrar lo que es el aire acondicionado, las luces de ambiente interior, etcétera, etcétera. Y cuando no lo estén utilizando, por el iPad, cuando lo estén utilizando, pues lo pueden poner por aquí. Ah, ese es.
Sí. Yo pensaba que estábamos viendo tu celular. No, es de la boba. Sí. ¿Y dónde se puso? Ahí en el medio, en la consola. Como cuando tú subes el aire de la consola de atrás, pues lo puedes retirar. Ok, pregunta. Es que yo no sé si lo cacho en cámara. El aparatito que estábamos viendo está ahí ahora mismo. Correcto. ¿No hay uno para el frente? Pues en el frente tendría la pantalla digital. Que con ella puedes controlar todo, pero no se puede retirar. La parte de atrás se retira, pues porque tú estás sentado atrás con el cliente o con cualquier persona. Y la puedes retirar y simplemente tenerla en la mano. Diablo, ok. Es un estilo como para tener el chofer, ¿verdad? Ajá. No sé cómo sacarlo, cabrón. Tengo mucho miedo. Déjame preguntarle al tipo. Permiso. Mala mía, cabrón. Quiero. ¿Cómo se saca la cosa esa? Mira, tiene un botoncito aquí al lado izquierdo arriba. Aquí arriba. Le das aquí. Y mira cómo él sale hacia afuera. Y ahí entonces lo puedes agarrar. Y lo coges ahí. Cabrón, es que miren esto. Entonces esto yo salí y me lo puse en el bolsillo y estoy en el restaurante, nieve, empieza a nevar y dice, vamos a poner el heater, pam, y lo pongo. Si la boba estuviera prendida lo pudieras hacer. Wow. Ok, póngalo para atrás, discúlpeme, yo. Papi, te di, era la exclusiva del primer día que cualquiera vendría aquí con el piquete, no, hecho así. No, papi, mi sueño. Muy duro. Estoy como un nene chico. Bueno, hace 3 días que no duermo esperando la guagua. Pregúntale al dice. ¿Hace cuántos años tú tienes este sueño? De los 17. Wow, cabrón. Tienes todos los sueños cumplidos. Choli, Bentley y otro que no voy a decir, pero rima con Fia Chalifa. Mira, pues. Ok, espérate. Quiero, no sé si es posible, Ale, si coger como un B-roll, sí, bichote métale. De como que... Cabrones, mira la llave. Mira la llave por frente. Mira la llave por detrás. Estoy volando en canto y pesa. Esto se siente como un aparato de calidad. Entonces tenemos dos lados. Tenemos uno que es para la gasolina. Este lo han visto anteriormente en todo tipo de carro. Pero también tenemos este otro lado. Vengan por acá. Que tienes para conectar el cargador del motor eléctrico de la boba. Mister, tengo pregunta. ¿Dónde uno enchufa eso? Eso es para la pared. Sí. Pues mira, hay dos tipos de cargadores, está el 220, está el 110. El 110 es como un celular, lo conecta a la misma pared que tienes en tu cuarto, en tu casa, en cualquier sitio del hogar. Ese mismo que tenemos ahí, ese es un 110. Espérate. ¿El carro se puede cargar con esto? Correcto. Diablo, qué bichote, cabrón. Okay. Algo que le estaba diciendo, que por seguridad, para no mezclar gasolina con lo eléctrico, para poder abrir la tapa de la gasolina, tendríamos que apretar, cada vez que nos bajemos a echar gasolina, apretar este botoncito que tenemos aquí. Cuando lo apretamos, inmediatamente se abre la tapa ya de la gasolina. Mi carro tiene eso también. Tenemos algo bien interesante que no tienen otros carros, que es las alfombras Deep Pile. Son unas alfombras bien gruesas. Las voy a sacar por aquí para que la vean. Es una alfombra bien gruesa, bien mullidita, con todo el borde en cuero. Y normalmente a los hombres pues no nos importa porque siempre andamos en tenis, pero a las mujeres cuando a veces están en sandalias se lo quitan y les gusta poner los pies y porque es bien suavecito. ¿Quién es? Saben. En verdad, yo no sé si la cámara coge la felpita esa, pero se ve cómodo con cojones. Pues mira, ahí tenemos lo que sería la memoria del asiento, tenemos dos memorias. Por ejemplo, si se sienta Jay Cortez y se siente otra persona, pues el número uno sería para el que la guía a menudo, el número dos sería para otra persona. ¿Qué hace esto? Te montas, le das a la memoria de tu asiento y se va a ajustar, ¿verdad?, a tu preferencia. Eso es para cuando el carro lo guían dos personas. Tú dices, tú eres uno, pan, y tú eres la persona que más lo guía. Y si hay otra persona que lo vaya a guiar, pues le das dos y se ajusta. No sé. Sí. Tiene memoria. Ajá. Y tirando ideas yo aquí. Digo, yo puedo ser esa segunda persona.
Ya me mordí porque le entregaron, yo vi la entrega de 3 llaves. Yo hice así y Jimmy hizo así. Una falta de respeto, en mi opinión. Y espérate. La verdadera cadena. ¿Sabes qué? Yo no me voy lo típico de las cadenas bien grandotas y la cubana, son más. Tenemos las calaveras. De la cadena de Jesucristo se convirtió ahora en la calavera. Hecho por Alex Moss, primer latino que le hace una cadenita. Estamos trabajando todavía en la chapa. Pero y mira, para enseñarle el. Digo, jíbaros como yo maman hasta con el segurito. Así que. Diablo, cabrón, diablo. Es que. Hasta la puerta. ¿Y esto qué es? Ah, en verdad, esto tú lo jalas y la tablilla cambia. Uf, es otra tablilla. No, yo creo que esto es. Ah, ah, para el aire. Para que no pase. Exacto. Para que no pase. Es diferente, cabrón. Diablo, cabrón. ¿Y esto qué es? El reloj. Ah, son reloj, cabrón. Yo dije, ya lo que le digo. Cabrón. Cabrón. Grábate esto, por favor. Cabrón. Estamos aquí, yo le digo, ¿qué es esto? Ya desciframos que tú empujas y se tapa. Jala y se abre el aire. Y yo le estamos viendo las cosas, él descifrando que esto es touch. Y de momento, yo le pregunto, diablo, ¿qué es eso? Y Jayco así lo miramos un rato, como, no sé. Cabrón, un reloj, cabrón. Es un reloj. Somos unos jíbaros. Perdonen. Ya tú sabes que por lo menos saben que fue sudado. Deja poner el CTO1. Sí, sí, papi. A ver, te lo memorice. No quiero ver esto lleno de papeles y mierda. No, señora Chanel. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles van a ser las reglas? ¿Se puede comer aquí? No se puede comer. A menos que sea yo. No, mentira, mentira. ¿Se puede fumar? Se puede fumar, sí, siempre. 24, de todo. 7. ¿Cigarrillo, pacto? No, cigarrillo no. Ok. Cigarrillo no. ¿Se puede chillar? Hay que estrenarla. Ok. O sea, tú no eres supersticioso porque hay una sí, supuesta que gente... joden. Que como que le echan la mala al carro. De verdad. Yo pienso que eso es echarle la buena. Echarle la buena, o sea, después de que yo he hecho todos mis carros. Ok, son las reglas del carro es no meter papeles aquí. No meter papeles. Solamente tú comer. Solamente yo comer, se puede fumar. Fumar pasto. Solamente. Cosas en el baúl, como que tú sales, por ejemplo, yo cuando tenía carro siempre como que al año ya estaba todo cagado de que aquí había sí, menudo. Menudo no se puede poner. Ok. Cero menudo. Las instrucciones, ¿las vas a leer? Léetelas. ¿Las leo? Sí, léela. Entonces... Esto está bien intimidante, esto está bien largo. Esto es Flow Biblia. Vamos a ver. Cabrón, es que miren, o sea, el nivel. Alexis, cacha esto. Cabrón, mira el libro hasta de instrucciones, libro. ¿Entiendes? Todo a gusto. Esto podía estar en border ahí, pop. ¿Y esto cómo es? Sube. Tienen dos cargadores ahí. Cargadores USB-C. USB-C. Cabrón, yo me imagino. Que también, y esto yo lo pienso con todos los artistas que triunfan, también esto es un testimonio a todo el mundo que no creyó, a todo el mundo que en el camino dijeron no. Especialmente. Y de verdad no hice tampoco esta entrevista ni para hacer, ya lo me sacó una vez, o lo que sea, así, obviamente es una emoción bien cabrona porque... todos los hombres siempre tienen un carro de sus sueños, un Ferrari o un Abelio o lo que sea, y el yo poder pues cumplir mi sueño y tener y poder comprarme esto, pues para mí es súper cabrón, ¿entiendes? Cabrón, y lo que quise hacer para que también los chamaquitos se motiven a que si trabajan en lo que sea, no tiene que ser música, en lo que sea que tú trabajes, si trabajas lo suficiente y buscar la manera de crear un ingreso que te... factible, pues va. ¿Cuál es la historia? Cuéntame la historia de... Es que ahorita yo creo que no lo cachamos en cámara, pero ahorita tú me dijiste, mira, estos dos cabrones estaban conmigo, es bien loco que estén conmigo hoy, que estamos comprando este Bentley, porque ellos estaban conmigo cuando algo pasó con una laptop. No, te voy a ponerme el cinturón que sí, me cogen. Yo creo que es importante. Pues Iván
y Oscar Mena trabajan con, y trabajaban, pero trabajan también con Yandel. Y yo, cuando iba con Hayes, con Fino Comer Hayes, uh-huh, a escribirle a Yandel, ellos estaban en el campamento, porque era un campamento, iba yo, Jumbo. ¿En qué año fue esto? Esto fue en 2016. Ok. 2016, 17, no me acuerdo bien. Fue para el disco de Update. Ok, antes de María. Ajá, y era un campamento. Y yo tenía una laptop que yo compré en Oro Centro, ¿te acuerdas que te dije? Compré en Oro Centro. ¿Cuánto te costó la? Me costó $800. Hasta 800 cara, era pesos. Sí, pero sí, hasta era cara más, para Oro Centro. Pero exacto, pero la original valía como 3.000, 4.000. Uh-huh. Entonces, yo me la llevé para el campamento y la cabrona se calentaba. Tenía guía de carro y se calentaba. Y yo lo que tenía que hacer era, si estaba haciendo una canción y se me calentaba, tenía que ponerla en la nevera o en el freezer como por 15, 20 minutos. Y mientras todo el mundo estaba escribiendo... Abierta, o sea, prendía, la cerraba y la ponía en el freezer. No, abierta, para que no se cerrara la sesión ni nada. Y mientras todo el mundo estaba escribiendo, no tenían pausa de hacer nada, yo tenía que pausar y irlo a calentar, pero gracias a Dios en ese campamento, con esa hambre que tenía y todo eso, pude hacer 6 temas. ¿Es verdad que tú escribiste, esto yo lo leí en tu Wikipedia, cabrón, y uno en Wikipedia no todo es 100%, que tú escribiste 5 temas en un tema de, o ayudaste, colaboraste en 5 temas de Tito en el disco que ganó Grammy? Sí, correcto. Invencible. ¿En el 2011? Sí, en Invencible, eso fue la primera vez que me compraron una pista. Pues cabrón. ¿De qué generación tú te sientes? Eso es lo que pasa, que yo... Porque, cabrón, ya tú llevas una década, más de una década. Sí, yo llevo una década y por eso es que, pues, si te das cuenta en Timeless y esto, yo tengo mucha influencia de esa época, de todo eso de más flow y de por ahí para abajo, ¿entiendes? Y por eso la gente me ve de esta generación y no, pero yo me siento que llevo ya un rato, ¿entiendes? Ajá. Pero también me ha ayudado porque me ha dado otro color a mi música y el tener toda esa influencia de todos esos tiempos, pues me ayuda y le da un color a mi música diferente. Y ven acá, esa experiencia, ¿dónde es más provechosa? ¿En términos creativos o en el business de, no, espérate, cómo es que corre el negocio? Ya tú eres un poquito, sí, ¿verdad? Sí, creativamente. Más conocedor. Sí, creativamente me ha ayudado un montón, yo creo, más creativa y de negocio, obvio, porque he estado muchos años y gracias a Dios tengo gente a mi alrededor que pues tiene mucho conocimiento de eso y esa área me gusta también dejársela. Y a mí me gusta más enfocarme en lo creativo. Obviamente, okay, uno está pues pendiente a ciertas cosas, pero a mí me gusta música y el show y el maquineo que lleva, pues el artista también tiene que maquinar sus vueltas de movimiento y cosas que pues sorprendan y cosas que ¿entiendes? Mira, este hizo esto con esto, salió con esto, ¿entiendes? Claro. Y todo eso hay que maquinarlo y eso es un trabajo que la gente quizás no toma en cuenta, que también lleva mucho trabajo. ¿A ti te da estrés como que ahora que tú...? Tengo estrés ahora metiéndome a esta carretera. Señores, estamos en la Kennedy. Ahora mismo nosotros estamos grabando, hoy es miércoles. Tú estrenas en unos días Choliseo. Obviamente agradezco que estar incluido, ¿verdad?, en este día que me imagino que es bien importante para ti, pero súper, yo me imagino, importante, que tienes un estrés cabrón por el estreno. Sí. De verdad tengo estrés por muchas cosas, obviamente, porque que mi primer Choliseo en Puerto Rico, que es mi casa, que es mi isla, y era la gente que me vio crecer, mi familia, mis amigos. Y también por hacer un buen show. Claro. Bueno, no es tan solo llenarlo y hacerlo soldado, es hacer un buen show y que la gente se lleve una buena experiencia. Sí, cabrón, pero te da paz mental también, como que haber vendido
con la velocidad que tú vendiste, es como que, ok, ahora solamente nos tenemos que preocupar por hacer un show cabrón. Claro, claro, porque antes a veces... Te quito un peso encima. Claro, claro, es mala tener los dos pesos, no estoy vendiendo más el choriceo. No, pero gracias a Dios estoy bien agradecido con la gente de Puerto Rico, con el público de Puerto Rico que compró las taquillas y me dio la oportunidad de hacer no uno, sino tres choriceos, ¿entiendes? ¿Qué dice tu familia, sabe que tú hiciste esta compra hoy? Mi mamá es la única que lo sabe, y mi papá. Ok. Sí. Diablo, cabrón, te felicito, cabrón. Gracias, gracias. En verdad, gracias, yo entiendo gracias. Lo que tú dices también de mera, en verdad, no es por roncar, esto representa cumplir un sueño, llegar a una meta. Sí, porque de verdad, yo sé que quizás hay gente que a veces se compra estos carros sin poder tenerlo, hace un trambuque de eso y se busca, pero yo de verdad pues yo fui paso a paso, yo tuve mi Jeep, ¿entiendes? Que después se la dejé a mi mamá y todavía está por ahí, saqué la Jeep, no muere. Después tengo la BM y después me fui, ¿entiendes? ¿Cuál fue tu primer carro? Mi primer carro fue un Audi que un pana mío compró en la subasta y lo arregló y me lo vendí en 3,000, un A4, me acuerdo. Fue un buen carro. Sí, y después se lo di a un pana mío y después de eso tuve el Chrysler, que ese fue el que me quitaron. Ok. Sí. Cabrón, y cuando la gente te dice, no sé si existe algún cuento o alguna memoria en tu mente de buscar a un pana y decirle, mire, ¿qué le pasó al 300 era? Al 300. ¿Qué le pasó al 300? Y tú, bueno, cabrón, deja que te cuente. No, al 300 yo dije que lo choqué. Ah, y wow. Fue perdida todo. Entonces, esta es la primera vez que sabemos el cuento mundo que oficial. Todo el mundo que le dije que choqué el 300 fue embuste. Pero okay. Lo quitaron. Qué bacán. Te lo dije, cabrón. Ahora en la Verdi, por si acaso. Oye, ¿verdad que tú tienes...? Obviamente, una vez tú lanzas un video, una canción, pues ya uno no puede meter la cuchara. Pero yo imagino que tú te pompeas cuando cruzas el billón, por ejemplo. Es como que anda pa'l carajo, cabrón. O sea, ¿es algo que tú estás pendiente a eso? Más o menos, sí. Obviamente uno entra y chequea y ve cuántos tiene, pero no trato como que de aficiarme con eso, porque la música es sorpresa. Una canción puede que explote, otra que tú pensaste que sí, no tanto, y la que tú piensas que no sí. De verdad, yo lo que trato de hacer es tratar de hacer el trabajo lo mejor posible y dar el 100% mío. En todo, en lo visual, en la letra, en los versos, en los coros, en la producción, en la mezcla. Y de ahí en adelante, pues ya yo me siento tranquilo que hice un buen trabajo. Y mientras yo pueda mirar para atrás después de los años y decir, ya lo me acuerdo de este tema, y no escuchar ninguna falla y decir, hice un buen trabajo, ese es el regalo que yo me llevo, más que ese pegue o lo que sea. Porque de pegar, ya yo he pegado temas gigantes, ¿entiendes? Y pues ya no hay más de ahí, ya es seguir pegando más temas. Y seguir yendo al Choli, ya no hay más grande. O sea, hay arenas y eso, pero yo canté en el de Balvin también, que fue en Colombia, que fue súper gigante. En el Baja Bispe, que eso también súper gigante. En Barcelona también canté frente a 50,000 personas, que de verdad ya no se pone más grande eso. Es seguir en seguir haciendo. Mantenerte. Y mantenerte, ¿entiendes? Y pues, mano, yo me siento bien agradecido. Y mientras uno tenga salud y tenga... Que tú te puedas despertar y comerte lo que te salga el culo y acostarte y... Mi sueño mayor era comprarle una casa a mi mamá y gracias a Dios lo pude lograr. Pero yo me imaginaría que también, digo esto, quizás así lo pensaría yo. Yo diría, diablo, cabrón, esto fue un milagro, esto es una leche cabrona que se me haya dado. Obviamente tú trabajas con cojones y, o sea, me consta eso. Sí. Pero es como que tiene que haber también un montón de otra gente que trabaja con cojones y no se les da. Sí, mano, sí, pero yo creo que eso está en tu analizar y decir, coño, quizás esto no sea lo mío, no estoy haciendo o estoy haciendo algo malo, quizás, mira, déjame intentar en otra área, ¿entiendes? Uh-huh. Yo intenté muchas cosas, yo en verdad yo lo que quería hacer era música, yo amaba la música, si fuera produciendo, si fuera escribiendo, lo que sea, por eso es que escribí, por eso es que producí, siempre quise ser artista, pero si no se me daba, yo dije, yo voy a hacer música porque eso es lo que me gusta y... ¿Y tu familia siempre te apoyó? Siempre, desde el primer día y por eso estoy bien agradecido con ellos desde chamaquito. Me dieron la libertad para yo irme de mi casa a los 16 y
Y me mudé con un pana mío a que tenía un estudio ahí mismo en la casa, a meterle. ¿Y no perdiste el control, tan chamaquito viviendo solo? Es que mi familia me enseñó bastante... disciplina. Sí, al soltarme, pero no soltarme tanto y dejarme ver, pero tampoco ver tanto. Siempre supe lo que debía hacer y lo que no. Sí, uno se va... Yo me fui a lo loco un tiempo, pero no fue como que algo... Yo siempre sabía dentro de mí, mira, no, esto está muy loco, bajarle. Y siempre me mantuve trabajando, ¿entiendes? Cosas de chamaquito, quizás, ¿entiendes? Corría borrachera, ya. Me iba para Río Piedra. Me vomitaste. Y me iba a lo loco, me daban unas malas exageradas. Me daba 3 shots de chichadito con un cigarrillo y 7 coronas. Pero nada fuera así bien loco. Pero obviamente gracias a mi familia que me enseñaron bien. Oye. Ya tenemos que ir despidiéndonos porque tú tienes un ensayo ahora. No, bueno, gracias ensayo. Por el rato. Siempre. Te deseamos un éxito cabrón en tu primeros cholis. Anda pa'l carajo. Gracias por separar un rato con nosotros. Y no, yo creo que voy a la función del domingo. Así que. La que tú quieras. Happy Halloween. Me sigue. Yo les voy a ser bien sincero. Yo juraba que este vlog se había acabado. Pero como que siento que bondeamos y le comí el cerebro a Jacob para decir, acho, pero déjame entrar al ensayo un ratito. Así que vamos a estar un ratito viendo un poco de cómo es la vibra de un ensayo antes de tu choli. Siguen pues para abajo, yo creo que iba a ser un día largo, ya que pasado mañana es el estreno. Lo que yo acabo de ver ahí es tigüe puta. Me botaron del show, no voy a hacer falta ni mi trompeta, ellos se lo pierden. Mientras tanto, espero que hayas disfrutado de este contenido. Dale like, suscríbete, campanita, comenta y comparte. ¡Suave, corillo! ¡Eh!